Amen. Amen. ¿Cuántos le pueden dar gracias a Dios? How many can give God thanks? Que nos da la capacidad y habilidad de refugiarnos en sus abilities to continue to worship. Aleluya. Le invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan. I invite you to open up your Bibles to the Gospel of John. Capítulo 7. I'm going to go reading from chapter 7. Capítulo 7 del libro de Juan. Chapter 7 of the book of the Gospel of John. Y mientras buscan sus Biblias, as you look in your Bibles, le doy gracias a Dios, I give God thanks por estar acá, to be here with mi saludo, you. Mi respeto a cada persona, my greetings to everyone here, al pastor de esta casa, the pastor of this house. Fui bendecido, I was blessed por la presentación de Acacia, amen. By the presentation of the Acacia Les Network. Felicito. I greet you. Porque su función, su trabajo your no function, es fácil. Your work is not easy. Pero gracias a Dios que hay gente. But thank God there are people con el corazón dispuesto de hacer with ese the heart trabajo. Willing to do that work. Juan capítulo 7. John chapter 7. También reciben saludos de nuestro pastor. Receive greetings from our pastor. Gabriel y Ginés Salguero. El matrimonio Salguero. Ellos cuando le mencioné que iba a estar por acá. When I mentioned to them that I was going to pass by TC. Mándamele saludos a esa gente. He said, send my greetings to those people. Y también mi esposa. Also my wife. Que no pudo llegar. Couldn't come here. Está atendiendo nuestra servicio en esta mañana. She's also attending the service this morning. Tenía una responsabilidad en esta tarde. And she had a responsibility this afternoon. Juan capítulo 7. John chapter 7. Quiero comenzar leyendo del 37 al 39. I want to begin reading from verse 39 to verse 37 to 39. And it says, in the last great day, Jesus stood and cried out, saying, si alguno tiene sed, if any man thirst, venga a mí y beba. Let him come unto me and drink. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. He that believes in me, as the scriptures have said, out of his belly shall flow rivers of living water. Verso 39, el verse autor 39. No nos da tiempo para imaginar o pensar de qué es lo que Jesús está hablando. It's time to imagine or think about what he's talking sino about. Sino que inmediatamente nos explica. But immediately it explains to us. Esto dijo del espíritu que había de recibir los que creyesen en él. But this he spoke of the spirit which they that would believe on him should receive. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. For the Holy Spirit was not yet given because Jesus was not yet glorified. Pero en esta mañana, en esta tarde, por los próximos minutos, this afternoon, the next couple of minutes, quiero enfocarme en el verso 38. I want to focus on verse 38. Donde Jesús dijo, el que cree en mí, where Jesus said, he that believes como, in me, como dice la Escritura, as the scriptures have said, de su interior correrán ríos de agua viva. Out of his belly shall flow of living water. Así que por costumbre quiero que le diga al que está a su lado. For habit, tell your neighbor. Dile ríos. Tell your neighbor rivers. Dile ríos tell del reino. Rivers of the kingdom. Ríos del reino. Tell them rivers of the kingdom. Aleluya. ¿Sabes? La primera vez que escuchamos esta frase. The first time we hear this phrase. Ríos de agua viva. Rivers of living water. O para ser más específico, agua viva. Or to be specific, living water. No es en el capítulo 7 de este libro. It's not in chapter 7 of this book. Sino la primera vez que escuchamos the esta first frase. Time we hear of this phrase. En el libro de Juan. In the book of John. Está en el capítulo 4 de Juan. It's in chapter 4 of the book of John. Cuando ya posiblemente usted sabe. Where possibly you may already know this. Jesús pensó que era necesario de pasar por Jesus Samaria. Thought it was necessary for him to pass through Samaria. Cuando llega a Samaria, específicamente la ciudad Sicar. When he goes to Samaria, specifically the city of Sicar, él llega a un pozo. He draws himself to a well. Donde hay una mujer. Where there is a woman. Que también vino a sacar agua. She also came to get water out. La luz del mediodía. In the light of the day, the disciples departed, went to the city to find food. When this woman arrives, Jesus is there. He asks her, give me water to drink. I want to establish
esta conversación que ambos tienen, this conversation that they're both having, es una sola conversación, is one conversation. Pero hay dos perspectivas. But there are two perspectives. La mujer cuando está escuchando lo que Jesús está hablando, the woman when she's listening to what Jesus is saying, está escuchando de una perspectiva natural. She's listening to in a natural perspective. Pero lo que Jesús está diciendo, but what Jesus is saying, tiene una implicación espiritual. Has a spiritual implication. Por lo tanto, esta mujer no ha comprendido. Nonetheless, a woman has not yet understood. Que ella es bilingüe. She is bilingual. Que ella tiene la capacidad de she has the capability of just learning the natural. Pero adentro de ella, but within her, en su creación, in her creation, fue creada para comprender. She was el lenguaje espiritual, the spiritual language. ¿Te acuerdas en el principio? Remember that in the beginning, cuando Dios creó al hombre, when God created man, creó el hombre del polvo de la tierra, he created him out of the dust of the ground, implicando que tiene no solamente es operante en el mundo natural, implicating that he not only operates in the natural world, sino que va a dominar lo natural, but la he tierra. Will also dominate the natural, the world. Y Dios sopla en su nariz, and God blew in his nostrils, dándonos el privilegio, giving us the privilege, de tener una conexión con to el have Padre. A connection with the Father. Así que somos bilingüe. We are bilingual. Hablamos lo natural. We speak the natural. Pero también hablamos lo sobrenatural. But we also speak of the supernatural. Esta mujer está percibiendo esta this conversación. This woman is perceiving this conversation. A través de su intelecto through natural. Her intellect. Por lo tanto, Jesús le pide agua de beber. Nevertheless, Jesus asks for her water to drink. Dice, ¿no sabes que soy samaritana? The woman says, don't you know that I am a Samaritan? Tú eres judío. You are a Jew. Por supuesto no hablamos. We don't speak. No nos llevamos. We don't get along. Mas sin embargo, Jesús le dice a ella. But Jesus nevertheless tells her, dame agua de beber. Give me water to drink. Ella le dice, soy samaritana. She says, I'm Samaritan. We're not supposed to y Jesús hang. Le responde, Jesus responds si tú to her. Supieras, you only knew que te pide agua de beber. The gift or he who gives is asking you for water. Tú le pedirías a él agua, you would ask him water y él te dará agua viva. And he will give you living water. Ella está escuchando esto de una manera she's, natural. She's listening to this conversation in a natural way. Por lo tanto, nevertheless, ella está pensando de una manera natural. She's thinking in a natural way. Así que, lo primero que ella dice, the first thing that she says then, tú me estás diciendo que me quiere dar agua viva. You're telling me that you want to give me living water. El verso 11, ella dice, in verse 11 of John chapter 4, no tienes con qué sacarla. You don't have anything to draw the water out cuando with. Dios te da una palabra, when God gives you a word, cuando te da una palabra de destino, when he gives you a word of destiny, cuando te da una palabra de trabajar, when he gives you a word to work, siempre tu intelecto, tu mente natural, your natural mind, your intellect, comienza a atacar esa palabra begins sobrenatural. To attack that supernatural word. Siempre hay ataques. There are always attacks. Que tratan de contrarrestar lo que Dios tries quiere que to arrest what God wants you to do. Entonces, el primer ataque, the first attack, es cuando esta mujer dice, no tienes con qué sacarla. Is when this woman said, you have nothing to draw the water out con with. Esto yo defino, with this I define que ella está diciendo, it. She's telling him, tú no tienes las herramientas necesarias. You don't have the necessary tools. Cada vez que tú quieres hacer algo para Dios, every time you want to do something for God, cada vez que tú quieres trabajar en un every proyecto, time you want to work on a project, cada vez que tú quieres trabajar para la comunidad, every time you want to work for the community, siempre en tu mente, in your mind always, viene el ataque. The attack always comes. ¿Cómo lo vas a hacer? How are you going to do si it no tienes las herramientas if you necesarias? Don't have the proper tools to do it. Segundo ataque, second attack, es cuando ella dice, is when she says, el pozo es hondo. The well is too deep. Esto yo lo defino, I define it this way, como ella está diciendo, as she's saying it, tú no lo puedes alcanzar. You cannot reach it. No tienes el alcance. You don't have it within your reach. Muchas veces que quieres hacer algo, many times that you want to do something, si no te está atacando, if you're not being attacked, la mentalidad que no tienes herramientas, in the mentality that you have no tools, posiblemente te está atacando, possibly, este segundo ataque. Second attack is going its way. No lo puedes alcanzar. You cannot reach it. ¿Cuánto de nosotros tenemos aspiraciones y sueños? How many of us has dreams and aspirations? Que tenemos el ataque que nos dice, we have the attack that tells us, sigue soñando. Keep on dreaming. Porque no lo puedes alcanzar. You can't reach it. Tercer ataque. The third attack. Esto está en orden.
orden consecutivo. And this is in consecutive order. En el verso 11 del capítulo in 4, verse 11 of chapter 4 of es John, cuando ella dice, is when she says, okay, posiblemente tiene las herramientas. Possibly you do have the tools. Posiblemente lo puedes alcanzar. Possibly you can reach it. Y el tercer ataque, the third attack. Pero ¿dónde está esta agua viva? But where is this living así water? Que yo defino este tercer ataque, I define this third attack como, as the following. ¿Dónde está la fuente? Where fountain or the source. Si tienes las herramientas, if you have the tools, si tienes el alcance, if you have it within reach, posiblemente no tienes la fuente. Possibly you don't have the fountain or the source for posiblemente it. Usted dice, tengo el sueño. Possibly you say, I have the dream. Puedo alcanzar el sueño. I can reach my dream. Tengo las herramientas necesarias. I have the necessary tools. Pero no tengo el dinero. But I don't have the money. No tengo los recursos. I don't have the resources. No tengo la ayuda. I don't have the help. No tengo las conexiones. I don't have the connections. Por lo tanto, el nevertheless, tercer ataque, the third attack es no ten, no tengo la fuente. Is that I don't have the fountain or the si source. Tienes la herramienta, if you have the si tienes el alcance, if you have it within your reach, si tienes la fuente, if you have the fountain el or the source, ataque, the fourth attack es then cuando ella dice, espera un segundo, is when she says, hold a second. Who do you think you are? ¿Acaso eres mayor que nuestro padre Jacob? Are you greater than our father Jacob? ¿Que nos dejó este pozo? That left us this well. Con esto ella está diciendo, with this she's saying, tú no tienes la autoridad. You don't have authority. Tú no tienes las calificaciones. You're not qualified. Siempre tu lógica, tu intelecto. Logic, your intellect. Y a veces el enemigo. And sometimes the enemy. Escucha el orden. Listen to the todo order. Todo no es el enemigo. Everything is not the enemy. A veces lo que no alcanzamos, sometimes what we don't reach, no es consecuencia de un ataque, is not a consequence of an es attack. Es un ataque posiblemente de tu propia it's mente. An attack perhaps from your own mind. Diciendo yo no puedo. Telling you can't do it. Yo no tengo las herramientas. I don't have the tools. Yo no tengo la fuente. I don't have the source. Yo no tengo fountain. El alcance. I don't have the reach. Y el enemigo está en un lado. And the enemy is chilling out. Diciendo para qué atacarte. Saying why am I going to attack si you? Si tú mismo no crees lo que Dios quiere hacer contigo. You don't believe what God wants to do with you. Así que el cuarto ataque, the fourth attack es then, un ataque a su identidad. Is an attack on your identity. Sí, ¿te acuerdas aún en el desierto? Remember that even in the desert, cuando Jesús es siendo atacado, when Jesus is being attacked, cada ataque, every attack fue dirigido hacia was directed to his authority e identidad. And his identity. Si eres hijo de Dios, if you are the son of God, así que este cuarto ataque, this fourth attack then es directo a tu identidad. Is directly to your identity. Tienes las herramientas. You have the tools. Tienes la fuente. You have the fountain or the source. Tienes el alcance. You have it within reach. Pero no tienes la autoridad. But you have no authority. Y no calificas. And you don't qualify for no it. Tienes el certificado. You don't have the certificate. No tienes el, no tienes el orden. You don't have the established order. Vamos a dejar eso ahí y vamos a volver a los ataques. Let's leave it there. Let's go back to the attacks. Con los contraataques, los antídotos. With the counter attacks. Jesús. Jesus le responde a esta mujer, responds to this woman y le dice, and she si bebes de esta agua, if you should drink from this water esta agua que tú estás sacando de este the water that you're drawing out of this well vas a volver a tener sed. You will be thirsty once again. Pero si bebes de mi agua, but if you should drink of my water no tendrás sed jamás. You will never thirst again. Eso es lo que Jesús dijo. That's what Jesus said. Pero Jesús está hablando bajo una perspectiva espiritual. Is speaking under a spiritual perspective. Y esta mujer está escuchando bajo una perspectiva natural. And she's listening under a natural perspective. Así que eso es lo que Jesús dijo. That's what Jesus said. Pero esto es lo que él quiso decir. But this is what he wanted to say. Si tú sigues haciendo lo que estás if haciendo, you keep doing what you're doing, bebiendo de tu agua, drinking of your own well, haciéndola a tu fuerza, doing it on your own strength, tratando de hacerla con tu intelecto, trying to do it with your own intellect, de alcanzarlo con trying to reach con with your own preparations, vas a volver a tener sed. You will again be thirsty. Te vas a cansar. You will get tired. Vas a sentir te vas a sentir sedienta. You will find yourself porque weak. Esta agua because this water no te puede dar lo que tú necesitas. Cannot give you what you need. Pero si bebes de mi but agua, if you should drink of my si water, lo haces de mi manera, if you do it my way, si sigues mi instrucciones, if you follow my instructions, si permite que yo te if you allow for me to lead you, no te vas a cansar, you will never go tired. Porque tú no lo vas a hacer a tu fuerza. Because you're not going to do it on your own strength. Lo vas a hacer con mi you fuerza. Will do it with my strength. Luego Pablo lo dice de esta manera. Paul says it this way. Que todo lo puedo en Cristo que I me could fortalece. Do all things through Christ who strengthens me. Así que, esta mujer, this woman
fue convencida. Was convinced. Y escucha, Jesús dice, she listens to you and said, please, dame de esta agua. Give me of this water. Jesús le dice, bien, te la voy a dar. Jesus, I am going to give it to Ve you. Busca tu marido. Go get your husband. Vuelva. And come back. Cuando vuelvas, yo te voy a dar. And when you come back, I will give you of this water. Dice, no tengo marido. She says, I don't have a husband. Jesús le responde, Jesus responds to bien her. Has dicho, you have said well. Cinco maridos has tenido. You have had five men. Y el que tiene, and the one that you presently no es tuyo. Have. It doesn't belong to you. Permíteme, allow me defender a esta mujer esta to defend mañana, this Samaritan woman. Jesús no la está juzgando. Jesus is not judging her. Jesús no está diciendo, he's not saying, no te puedo dar de esta agua, I can't give you of this water. Porque cinco maridos because has tenido, you've had five husbands. Y el que tiene no es tuyo. And the one that you have is not even yours. Jesús no la está avergonzando. He's not bringing her to shame. Hay muchas teorías. There's a lot of theories. Y posiblemente porque es que esta mujer está viviendo possibly esta why this woman is living this situation. No, I don't want to enter into porque this now Jesús no entró en eso. Because Jesus didn't enter into it. Jesús, you know what Jesus did and why he did this? No lo hizo para decirte, tú eres descualificada. He didn't say it to tell her that you're disqualified. Si no, se lo mencionó. But he mentions it to her para dejarle a ella saber, to let her know, te conozco. I know you. Y aunque te conozco, and even though I know you, tú calificas para you beber de mi qualify agua. To drink of my water. I know who you are. Yo sé quién tú eres. I know what you've done. Yo sé lo que has hecho. And although I know everything you've aunque lived, yo sé que todo lo que tú has vivido, I know everything you dragged through. Y sé lo que tú has, you can still drink of my water. Habrá alguien aquí que pueda darle gracias a Dios. That can give God thanks. Que dice, me conoce. That said, he knows me. Pero me ama como quiera. But he loves me regardless. Me conoce. He knows me. Y me bendice como quiera. He blesses me. Me conoce. He knows me. Yo he sido infiel. I've been unfaithful. Pero él permanece siendo fiel. But he remains faithful. Habrá alguien aquí testigo de su amor. Someone says that knows of his love. Testigo de su gracia. A witness of his love. In his grace. Así que, hallelujah. Esta mujer, this woman, recibe una palabra libertadora, receives a word of liberty, de tal manera, in such a way, que es empoderada, that she's empowered, y lo que mucho pensaba que era marginada, and what many thought that she imagined, la gracia y el evangelio the de Jesucristo, and the gospel of Jesus, le ha hecho entender que es has incluida, made her understand that she's covered, a esta bendición, to this blessing, y en esta promesa, in this promise, esta promesa no era para para solamente this ella. Promise was not only for her. Era para todos nosotros. It was for all of us. Por lo tanto, Jesús, nevertheless, Jesus, en el capítulo 7, verso in chapter 7, 38, verse 38 and 39, él le dice a todos, he says to all, el que creyese en mí, he that believes on me, como dice la escritura, as the scriptures have correrán said, ríos de agua viva. Rivers of living water shall flow. Verso 39. Verse 39. El autor nos explica. The author explains to us. Quiso decir el Espíritu de Dios. He meant to say the Holy Spirit of God. Que todavía no había venido. That still had not yet come. Porque Jesús no aún había sido glorificado. Because Jesus was not yet glorified. Escucha bien la temática, el vocabulario. Listen well to the vocabulary. De su interior correrán ríos. It says, out of his belly shall run rivers. Es en plural, ríos. It's plural, rivers. Pero después el verso 39, but then verse 39 says, explica que it explained that el espíritu. It's the Spirit. Un espíritu, one Spirit. Pero son ríos. But there are rivers. ¿Qué quiere decir eso? What does this mean? Que es un espíritu, it's one Spirit con diversas manifestaciones. With diverse manifestations. Pablo lo dijo de esta manera. Paul said it this way. Que es el espíritu, it is the Spirit que reparte los dones, that gives the gifts según su beneplácito, according to whatever pleases him. Que a unos le da el don de género de lenguas. To one he gives the speaking of tongues. A otro le da la interpretación de lenguas. He gives the interpretation. A uno le da el don de sabiduría. He gives one the gift of wisdom. A otros le da la palabra de ciencia. Another he gives a gift of knowledge. A otros le da el don de fe. Another he gives a gift of faith. Un espíritu. One Spirit. Diversas manifestaciones. Diverse manifestations. Así que un río. One river. Diversas manifestaciones. Diverse manifestations. Aprendí algo de mi pastor. I learned something of my past that impacted me. It's going to sound a little pragmatic with profound connotations. This is something that we all know. Que
cerca nos encontramos de Jesús, the closer we find ourselves to Jesus, más Dios nos revela de quién Él es. God reveals more of Himself to us. Las multitudes, the multitudes, ellos escucharon parábolas. They listened to parables. Mientras más cerca estaban los 70, but as the 70 drew closer, que fueron to him, empoderados, they were empowered, para ver el poder de Dios to manifestado, see the power of God manifested. Pero más cerca estaban los 12 discípulos. But the 12 were closer to him. Y las parábolas que posiblemente las multitudes no entendían. And the parables that perhaps the multitudes could not understand. Jesús se llevaba a los discípulos Jesus al lado. Jesus would take the disciples to the side. Y le decía, muchachos, and he would say, listen, boys. Esto es lo que yo quería decir. This is what I wanted to Pero say. Pero entre los 12, within the 12, había tres. There were three. Están más cerca. They were closer. Esos tres. Those three. Jacobo, Pedro y Juan. Peter, James and John. Ellos no solamente escucharon la definición de las parábolas. They listened to the definition of the parables. Sino que esos tres. Those three. Pudieron ver cosas que los otros no vieron. Things that the others couldn't see. Estos tres. Those three. Vieron a Jesús transfigurarse. So Jesus transfigured. Y vieron la gloria de Jesús. They saw the glory of God. A Elías y a Moisés. Elijah and Moses. Ellos pudieron ver. They could see. Cuando la hija de Jairo resucitó. When the son of Jairus was resurrected. Porque eran los únicos tres discípulos. They were the only three disciples. Invitados adentro de su aposento. Invited to his inner circle. Déjame acordarte que son estos tres. Let me tell you these three. Que Jesús invitó. That Jesus invited. En su momento más tierno. In his most tender moments. En su momento de estrés de humanidad. In his stress as a man. En el huerto de Getsemaní. In the garden of Gethsemane. Son los únicos tres. Were the only three. Que Jesús le dice. That Jesus tells them. Ayúdame pasar esta help situación. Me go through this. Pero entre los tres. But within the three. Había uno. There was one. Llamado Juan. Called John. El discípulo amado. The beloved disciple. El autor de este libro. The author of this book. Que se acostaba en it el pecho that he would maestro. Rest upon the bosom of Christ. ¿Qué revelación más profunda hay que esta? What more profound revelation can you que get from this? Que él puede acostarse en el pecho that del he maestro could rest his head upon the chest of the y escuchar master el latir de su and corazón. Listen to the heartbeat of Jesus. Es a este discípulo amado. That is the beloved disciple. El último en morir de los 12. Last one to die of the 12. El que aún estaban en la isla de Patmos. Even in the Isle of Patmos. Muchos dicen que le habían quitado, sacado los ojos. Many say that they took eyes out. Pero él dice, aunque estoy en Patmos, but he said, even though I'm in the island of Patmos, Patmos no está dentro de mí. Patmos is not in me. Y en su momento de soledad, in the moment of loneliness, no estaba solo. He was not alone. Estaba en el Espíritu. He was in the Spirit. Y él dice, vi. And he said, I saw el Hijo de Dios. The Son of God. Sus ojos como llama de fuego. His eyes like a flame of fire. Su cabello blanco como blanca lana. Un cinto de oro al cruzar el pecho. Golden lace. Él no vio a la oveja. El cordero, él vio el león de la tribu de Judá, él no miró al hijo del carpintero, él estaba mirando al Mesías, el Cristo de la gloria. Este Juan. Thank you, John. Tuvo una revelación. He had the revelation. Y en Revelación capítulo 22 verso 1. And in Revelation chapter 22. Dios le muestra a él. God shows John. La profundidad. The depths. De este río. Of this river. Y en el capítulo 22 verso 1 dice. Revelation 22 verse 1 says. Después me mostró un río limpio de agua de vida. And he showed me a pure river of water. Resplandeciente como cristal. Of life, clear as que salía del trono de Dios y del Cordero. Proceeding out of the throne of God and of the Lamb. ¿De dónde salía? Where was it coming out of? Del trono de Dios from y del Cordero. The throne of God and of the Lamb. San Agustín. Saint Augustus. Del siglo 4. From the 4th century. Dice que esta es una manifestación de la Trinidad. He said that this is a manifestation of the Trinity. Vemos el trono de Dios. We see the throne of God. El trono del Cordero. We see the throne of the Lamb. El río es una metáfora extendida. And the river is an extended metaphor. Explicando, expresando explaining, que es el Espíritu expressing de Dios. That it's the Spirit of God. Porque el Espíritu de Dios. Because the Spirit of God. En tipología. In typology. Es conocida como río. Is known as a river. Como paloma, like a dove. Como fuego, like fire. Como viento, like wind. Pero en este contexto, but in this context. Es río. He's river. Porque lo que fluye del trono. Because what flows from the throne. Es el río. Is the river. De Dios. Of God. En ambos lados de este río. In many sides of this river.
Había una ciudad. There was a city. Y el lado del río. And on the side of the river. Estaba el árbol de la vida. There was the tree of life. Que produce 12 frutos. It produces 12 fruits. Dando cada mes. Giving its yield every month. Su fruto y las hojas de este árbol era and para la sanidad de las naciones. And the leaves of the tree were for the healing of the nations. Ahora, now, este río proviene del trono. This river proceeds from the throne. Y está, hay una calle. There is a street. Y el lado de esta calle. And on the side of the street. Hay un árbol de vida. There is a tree of life. ¿Cuándo fue la última vez? When was the last time que usted vio que había un río, that you saw that there was a river y estaba el árbol de la and vida. There was a tree of life? Es cuando vamos a Génesis. When we go to the first book, Genesis. Capítulo 2, verso 10. Chapter 2, verse 10. Porque el último libro, because the last book, tiene que terminar, it has to end. Como el primer libro comenzó. Like the first one Dios began. Siempre va a terminar. God always finish lo que él comenzó. What he began. Así que en el último capítulo, in the last chapter, hay un río, there's a river y hay un árbol de vida. And there's a tree of life. En el primer libro, in the first book, hay un árbol, there's a tree y hay un río. And there's a river. Capítulo 2, verso 10. Genesis chapter 2, verse 10. Dice, y salía de Edén un río para regar el huerto. It says that a river went out of Eden to water the garden. Y de allí se repartía en cuatro brazos. And from there, when it parted, it became into four heads. No son cuatro ríos que hay en Edén. It's not the four rivers that are in Eden. Es un río. It's one river. Cuatro divisiones. Four divisions. Un espíritu. One spirit. Diversas manifestaciones. The first manifestation. Es aquí donde Agustín declara. It's here where Saint Augustine que aunque sí se defines. Puede, se puede referir a he Genesis. Says, yes, you can make reference. Genesis, como un libro histórico, like a historical book. Pero fue una revelación que Dios le da a Moisés. But it was a revelation that God gave unto Moses. Puede tener implicaciones alegóricas. That also can have allegorical implications. Él refiere, he dice, refers that he says, que es posible que el río, it's possibly that this river el espíritu de Dios, is the spirit of God. Y es aquí donde podemos ver, it is here we're possibly como Dios en lo divino, how God in the divine se comunica con lo natural, communicates in the natural. Se reparte en cuatro divisiones. Yep. Four divisions apart. Y esto tiene una explicación, pero no quiero entrar en ello. And this has an implication, but I want to get into this. Que me invita, lo the next time you invite me, I'll explain it. Así que es interesante. It's interesting. Como los cuatro, las cuatro divisiones. How the four divisions. En orden cronológico. In chronological order. Contra ataca. They counter arrest. Las definiciones de estos, de estas divisiones. The definition of these divisions. Contra arresta y contraataca. It counter arrests and counter attacks. Los ataques que la mujer samaritana the menciona. The attacks that Samaritan woman mentions. Vamos a volver. ¿Te acuerdas del primer ataque? Let's go back. Remember the first attack. El primer ataque es the first no tienes, attack. No tienes con qué sacarla. You don't have nothing to draw the water out with. O como with. Yo la definí, no tienes las herramientas. Or like I define it, you don't have the proper tools. El primer río mencionado en Génesis. The first river mentioned in Genesis. O la primera división. Or the first division in Genesis is the river Pishon. Pishon, Pishon significa aumentar, it means to increase, incrementar, to increment, elevar, to elevate. Su simbolismo es cambios o expansión. It symbolizes expansion. Genesis nos explica. Genesis explains que este to us producía oro. That this river produced gold y piedras preciosas. And precious stones. Por lo tanto, es nevertheless interesante. It symbolizes porque el primer ataque es, no tiene las herramientas. The first attack is you don't have the proper tools. Pero cuando tú escuchas esos ataques when en you tu listen mente, to those attacks in your mind ya debes de acordar lo you que should Dios remember te dijo hoy, what God told you today que hay un río de agua viva there's dentro a de living ti, water within you donde simbólicamente where symbolically se representa it represents Pishon, where he says, tú no tienes las herramientas, when you don't have the tools, acuérdate, remember que hay un espíritu adentro de ti, that there is a spirit within you que produce lo que tú necesitas, that produces what you need, produce oro, produces gold, produce piedras preciosas, produces precious stones. Y yo, si usted no lo sabía, and unless you didn't pero know de las piedras preciosas, out of the precious stones, se puede crear herramientas. You can create tools. Dile al que está a su lado, tell your neighbor, que fluya el río del Espíritu de Dios. God dile que fluya el río let del Espíritu de Dios. Ataque número dos. Attack number two. Es cuando la mujer dice no tienes el alcance. Is when she says you don't have the reach. O en sus palabras literal. Or in her literal words. El pozo es hondo. The well is el too segundo, deep. La segunda división mencionada. The second division mentioned. Es Gihon. Is the river Gihon. Gihon significa sobreabundar. Gihon represents
More than abundance, an overflow. Sobre abundar. An overflow. El segundo ataque dice, the second attack says, tú no lo puedes alcanzar. You can't reach it. Pero Dios te dice, but God tells en ti hay un espíritu, in you there is a spirit, que te hace romper los límites, that makes you break the limits, que te hace romper los bordes, that makes you break the borders. El río Gihón, the Gihon River, era conocido como un río, was known as a river, que rompe sus bordes, that breaks its borders, porque sus corrientes eran tan violentas. Its currents were so violent. Dios te dice hoy, God tells you today, hay un río de espíritu que hay en river ti of a spirit in you, que te va a hacer romper los límites, make you break your limits, romper las estadísticas, break the statistics, y romper los bordes, and break your borders. Dile que está a tu lado, tell your neighbor, que fluya el río, let the river flow, que fluya el río, let the river flow, que cuando el enemigo venga a tu mente mind, y te diga tú no tienes la herramienta, tú no lo puedes alcanzar, you can't reach it, tú vas a responder y vas you a decir say, por cuanto he creído, because I believe, hay río de agua viva, the living water que fluye, that flows. Ataque número tres. Attack number three. Es cuando ella dice, when she says, no tienes una fuente, you don't have a fountain, o en sus palabras literales, or in her literal words, ¿dónde tienes esta agua viva? Where do you have this living water? ¿Dónde provienes tu fuente? Where does y aquellos que están acostumbrados a lidiar o en empujar sueños y proyectos, entiende que siempre se necesitan recursos. Understand that you need resources, recursos financieros, financial resources, o recursos humanos, or human resources. Siempre vamos a necesitar we recursos. Always need resources. Uno de los problemas con esto es one of the problems with this que is cuando usted no tiene los recursos financieros, when you don't have financial resources, es un directo ataque a tu tiempo. It's a direct attack to your time. Porque si no tienes el dinero, because you don't have the money, si no tienes la ayuda, you don't have the help, más tiempo te va a lograr hacer esas cosas. It's going to take you a longer time pero to reach Dios this. Te hace descansar. But God is going to allow you to rest. La tercera, el tercer antídote. The third antidote es cuando él dice, is when he says, hay un río, there's a river. Y se llama Hidekel. It's called Hideko. Hideko. Y significa rápido, and it means rapidly, ligero, very quickly, y de repente, and suddenly. Rápido, rapid, ligero, very quickly, y de repente, and all of a sudden. Eso es lo que Dios te dice. This is what God tells you. Yo quiero ver las manos de todos aquellos, I want to see the hands of all those, que están en medio de un proyecto, that are in the midst of a project, de un plan, in the midst of a plan, de un ministerio, midst of a ministry, de un sueño, midst of a dream, y posiblemente, possibly, te está atacando, you're being attacked, no tiene los recursos, you don't have the resources, y el tiempo va a ir muy va a ser mucho. It's going to take too long of a time. Dios me mandó a decirte aquí en God esta noche, sent me to tell you today lo que voy a hacer contigo, what I'm going to do with you. Lo voy a hacer rápido, I'm going to do it quickly, ligero, fast, y de repente, and all of a sudden, vamos, que siento una unción de aceleramiento. I feel an anointing of acceleration. Oh, toca a tres personas. Touch two or three people. Y dile, prepárate, prepárate. Get ready, get ready, get ready, get ready, get ready, get ready. Es más, celebra ahora. Celebrate now. Porque cuando Dios desate lo que va a desatar, vas a tener poco tiempo para you celebrar. No time to celebrate. Porque vas a estar trabajando. You're gonna be working. Celebra ahora. Celebrate now. Paréntesis, paréntesis. Parentheses. Jesús le cambia la adoración a la mujer samaritana. Her worship, y le dice lo and que voy a hacer contigo, what I'm going to do with you, va a ser tan radical, will be so radical, que voy a cambiar el orden de tu adoración. I'm going to change the order of worship. El orden viene, the order comes, y ahora es, and now it is. Dice la hora viene, the hour comes, más ahora es, but now it is. Si la mujer no ha cambiado de perspectiva, if she's not changed her perspective, va a estar confundida, she will be confused, porque para ella iba a decir cuál es, because for her she's going to say what is it, o viene o ahora es, it comes or now it is, porque la mente natural no percibe lo que Jesús está diciendo. Cannot perceive what Jesus Él is saying. Está diciendo, he is saying, para los que piensan en lo natural solamente, those that think only naturally, la hora viene. The hour will come. Pero los que están escuchando but a mi perspectiva, listen to my perspective, comprende que ya es. Comprehend, now it is. Por eso los adoradores, that's why the worshipers, voy a cambiar su adoración. I will change their worship. Y no van a adorar solamente por las cosas que vienen. They will not go with the things that are coming. Cuando lleguen, when they arrive, sino que van a adorar ahora. They will worship now. Por las cosas que viene de camino. Toca a tres personas. Touch three people. Y dile, no lo veo. Say, I don't see it. Pero le adoro como quiera. But now I see it regardless. Dile, no lo he visto todavía. I've not seen it yet. Pero le adoro como quiera. But I wait for it regardless. No veo los recursos.
recursos. All the resources. Pero tengo los recursos. But I have resources. No veo la ayuda. I don't see the help. Pero tengo la ayuda. I have the help. Dile que está a tu lado. Tell your neighbor. Dile, adórale ahora. Worship now. Porque si Dios lo dijo, because if God said it, ya me pertenece. It belongs to ya me. Me pertenece. It's mine. Ya me pertenece. It's mine already. Así que el tercer ataque, the third attack, no tienes fuente. You got no river. Dios te dice, voy a proveer tu fuente. You got no well. God said, I will give you a well. Por lo tanto, lo que tú pensabas que iba a ser el año que viene, nevertheless, you thought it was going to be next year. Lo voy a hacer este año. I'm going to do it this year. Lo que tú pensabas que iba a ser en 6 meses, what you thought was going to be in 6 months, lo voy a hacer este mes. I'm going to do it this month. Lo que tú pensabas que iba a ser el próximo mes, next month, lo voy a hacer en esta semana. I'll do it this week. Oh my God. Así que el cuarto ataque, the fourth attack. The fourth attack. Parece que hay dos o tres que ya están recibiendo. Están cambiando su adoración. Changing their worship. Sí, nosotros tenemos la mal costumbre. We have the bad habit. Esperamos ver el milagro para celebrar. We want to see the miracle. Esperamos ver lo que Dios nos prometió. We wait to see what God told us. Confunde al diablo, confunde a ti mismo. Confuse yourself. Y ahora por las cosas que tú no has visto. Things that are on the way. Entonces, el cuarto ataque. The fourth attack. Si tienes los recursos, you have the resources. Si tienes las herramientas, you have the tools. Si tienes la fuente, and you have the well. Muchas veces, many times, piensas que no calificas. You think that you still don't qualify. Y piensas que no tienes la autoridad. And you think that you have no authority. Puedo hacer. I could do. Pero no me han nombrado para hacer. But they haven't named me to do it. Lo puedo hacer. I could do this. Pero no tengo las calificaciones. I don't have the qualifications. El cuarto en contraataque. The fourth counter attack es cuando Dios dice hay otro río. Is when God said there is another river. O hay otra división de but there río. Is another division of the river. Y por último, el cuarto and río. Lastly, the last river or the fourth one mentioned es Eufrates. Is the river Euphrates. Eufrates. The river Euphrates significa fructífero. It signifies overabundancy. Porque cuando tú piensas que no calificas, because when you think that you don't qualify, y eres la persona más descualificada en el en la habitación, en el cuarto, en la oficina, and you are the most unqualified person in the room, acordarte, you gotta remember, que adentro de ti hay un espíritu, that within you there is a spirit, que te califica, that qualifies you, y te hace fructífero. Makes you to be fruitful. Por eso que a veces, that sometimes usted mira donde Dios te ha traído, you look at where God has brought you y tú dices, from. Yo no sé cómo, you say, I don't know how. Porque no tengo las mayores calificaciones. I don't have great qualifications. Es que el Espíritu de Dios que está it's en the ti, Spirit of God that's in you. Te califica hasta tal punto, he qualifies you in such a way desierto, that even in a desert, te hace fructífero. He makes you be aún fruitful. En escasez, even when you lack, él te hace fructífero. He makes you fruitful. Aún en medio de tu tormenta, even in the midst of your storms, él te califica, he qualifies you, y te da la autoridad, gives you the authority. Así que en resumen y para concluir, my conclusion, and I'm going to end. Isaías vio a Dios como Isaiah rey. Saw God como un rey, as a king. La primera vez en las sagradas escrituras, the first time in the sacred text, que vemos a Dios como rey, we see God as a king. Lo han conocido como el humo. They have known God as just the smoke or the cloud. They knew him as a pillar of fire and a cloud by day. They knew him as the one that brings water out of a rock. Elijah saw him as a fire. Solomon knew him as como la Shekinah. Abraham lo conoció como una antorcha encendida. Abraham saw him as a light torch. Moisés lo conoció de diversas maneras. Moses knew him in very diverse ways. Relámpagos y truenos. Lightning and thunder. Lo conoció como un torbellino. Job saw him as a whirlwind. Pero Isaías tiene el privilegio. But Isaiah has the privilege de verlo en un orden profético, to see him in a prophetic order, in a more ecclesiastical way. He sees God as king. Cuando lo ve como rey, when he sees him as king, esto es, tiene un propósito. This has a purpose. Él pensaba que no calificaba. He thought that he was not qualified. Sí, ay de mí, que soy hombre muerto. He said, woe of me that I am a dead man. Pero después de todo eso, but after all this, después de verlo como rey,
after he sees him as a king. Serafim, seraphims, santo, 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 singing, crying, holy, holy, holy. The whole earth is full of his glory. God never calls him to a national ministry. He never said, you are going to preach Isaiah, you will prophesy. He asked two questions. Who shall you send? And who will go for us? Él no dijo, Isaías, tú vas a ir. He didn't say, Isaiah, you're going to go. Él hizo la pregunta, he asked the question, dando la implicación, giving the implication. Que muchas veces tú no tienes que esperar que Dios venga del cielo. Many times you don't got to wait for God to come from heaven. Como relámpagos y trueno, as a lightning and thunder, serafines y todo, seraphims and all, para decirte, te he escogido para to say, I've chosen you for a work. Para trabajar, to work. Para colaborar con el reino, to collaborate with the kingdom. Sino que Isaías fue un voluntario. Isaiah was a volunteer. Porque él dijo, ¿cómo no hacer tu voluntad? He said, how will I not do your will? Si tú me has preservado la vida. You have preserved my life. Heme aquí. Here am I. Envíame a mí. Send me, Lord. Pero ¿qué es lo que Dios está pidiendo? But what is God asking? Si es rey, if he's a king, está pidiendo quién irá por nosotros. He's asking who will go for us. Literalmente está diciendo, literally, God is saying, ¿quién será nuestro embajador? Who will be our ambassador? Así que Dios hace la pregunta. God asks the question, ¿quién va a ser el embajador de mi reino? Who will be the ambassador of my kingdom? En el siglo 21, in the 21st century. En el Bronx y en todos los condados in de the Nueva Bronx York, and all of y the alrededor del mundo. And around the world. Pero mira los beneficios. But look at the benefits. Porque un reino no es considerado, a kingdom is not considered or known for or defined por by el lugar geográfico solamente, the geographical place. Sino que un reino es conocido por donde está el rey. A kingdom is known by where the king is. Wherever the king is, es donde está el reinado, is where the kingdom is. Así que el agua o el río the proviene del water trono or the Dios river comes from heaven. Queriendo decir, it means del reino. This river has benefits from the kingdom porque of God. Trono simbólicamente representa reino. Thrones signify kingdom. Así que les dejo con eso. I leave you with this. Dios te dice, ¿quieres ser embajador? God tells you, yes, you want to be an ambassador? No te voy a dejar solo. I'm not going to leave you alone. No te voy a dejar huérfano. I will not leave you alone. Sino que te voy a empoderar. I will not leave you an orphan. I will empower you. Con los ríos del reino. With the rivers of kingdom. Cuando tú pienses que no tienes las herramientas, when you think that you have no tools, desde tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú pienses que no tienes la fuente, de tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú pienses que no tienes el alcance, desde tu interior correrán ríos de agua viva. Cuando tú pienses que no calificas, desde tu interior correrán ríos de agua viva. Dile que está a tu lado. Tell your neighbor. Esto es externo. This is not external. Esto viene de adentro. This comes from within. Quiere decir que ya Dios te ha empoderado. It means that God has already empowered you. Ya Dios te ha dado lo que tú necesitas. God has given you what you need already. Así que vamos a seguir. Let us continue. Trabajando en la obra. Working in pero in desde the hoy en adelante. Work. From now. Quiero que entiendas. I want for you to que donde quiera que tú camines. Wherever you walk. Los ríos de agua viva están contigo. The rivers of living water donde are with que tú vayas, you. Wherever you go. Los ríos de agua viva the rivers contigo. Of living water will go with you. Vayan a Cuba. When you go to Cuba, rivers of living waters. When you go to the project, the rivers of living water. Hallelujah. The rivers of living water. Please stand to your feet. Padre, gracias. Father, thank you. Gracias. Thank you. Porque hemos creído. Because we have believed. Por cuanto hemos creído. But because we have believed, los ríos de agua viva, the rivers of living water correrán de nuestro interior, shall flow from within. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En esta noche, this afternoon. Voy a hacer un, en esta tarde, this afternoon. Voy a hacer un llamado rápido, I'm going to make a quick call. Here we go. Porque hay una condición. There is a condition. Yes. And Jesus said, whoever believes on me, or he that believes on me, but also he says, whoever drinks of this water, it's not enough only for you to believe, but we got to drink of his water. When you drink water, what you drink, it enters you. Jesus said,
Tienes que creer en mí. You have to believe in me. Y posible porque crees en él, estás aquí en esta tarde. Possibly because you believe in him, you're here this afternoon. Pero hay una diferencia en creer. But there's a difference in believing y beber de su agua. And drinking his water. Así que en esta tarde, this afternoon, hay una invitación para gente. There's an invitation for people. Posiblemente necesitan arreglar su vida. Possibly to fix their lives with the Lord. ¿No piensas que estás descalificado? Don't think that you are disqualified. Que Jesús en esta tarde because dice, Jesus this afternoon said, te conozco. I know you. Conozco tu entrada. I know your going in. Conozco tu salida. I know your going out. Conozco lo que hiciste ayer. I know what you did yesterday. Lo que hiciste el año pasado. What you did last year. Conozco tu vida entera. I know your whole life. Pero ve y busca tu problema. But come and look for your problem. Vete, busca tu marido. Go find your husband. Busca tu situación. Go look for your situation. Yo quiero que tú vengas. I want you to come before me with your situation. Y te voy a comprobar. I am going to test you. Que con todo y esa, that with ese problema, all your problems that yo te you puedo have, dar agua. I can still así que give si en esta you noche water. Necesitas arreglar tu vida, if you need to fix your life this afternoon, si necesitas, if you need. Dios dice, quiero darte agua viva. God says, I want to give you living water. Quiero darte agua viva. I want to give you living water. Así que ahí donde estás, right where you quiero stand. Que repita conmigo, Dios, repeat with me, God. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Gracias. Thank you. Y mientras están caminando, di conmigo, and gracias. As you're walking, say thank you. Gracias porque tú eres bueno. Thank you because you are good. Gracias porque tú eres fiel. Thank you because you are faithful. Gracias porque no hay nada imposible para thank you because there's nothing impossible for you. Hoy, today, yo públicamente declaro, I publicly declare que no hay nadie como tú. There's no one like you. Nadie como tú. No one like you. El que es fiel cuando yo soy infiel. Who is faithful when I'm unfaithful. El que me amó cuando aún yo no te amaba. Who loved me when I didn't love you. Hoy, today, yo declaro que creo en ti. I declare I believe in you. Y hoy bebo de and tu today agua. I drink of your water. Y como dice la escritura, and like the scripture said, desde hoy en adelante, from today on, van a correr esas aguas vivas. Those living waters will flow. Y las aguas and the waters sanarán mi familia. Shall heal my family. Sanará mi vida. Shall heal my life. Restaurará mi mente. Will restore my mind. Restaurará mi corazón. Will restore my heart. En el nombre de in Jesús. The name of Jesus. Lo declaramos hecho. We declare it done. Lo declaramos hecho. We declare it done. Lo declaramos hecho. We declare it done. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Quién puede levantar esa mano y decir, who can raise the hands and say, declaro que aguas vivas, I declare that living water están fluyendo en mi vida, are flowing in my life. Fluirán. They shall flow hasta bendecir a mis hijos, to bless my children, bendecir mi familia, to bless my family, bendecir mi destino, to bless my destiny. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Lo declaro I declare hecho it done por el poder by de la the palabra. Power of the word. Oh, ¿cuántos pueden celebrar? How many can celebrate? ¿Cuántos pueden celebrar? How many can celebrate? Búscate por lo menos a tres personas, dale un abrazo. Find two or three people and hug them. Súbela. Súbela. You will see. Tell them you're going to see. Se pueden pasar a su lugar mientras canto. You can go back. Lo ideal es darte por vencido, pero hay algo que no te deja tranquilo. Y cuando quieres correr, te das cuenta que tal vez escucha. Hoy es el día de un nuevo comienzo. Hoy es el día de un nuevo amanecer. Las memorias de cada tropiezo no te siguen, se quedaron en el ayer. Solo sigue caminando hacia lo que has soñado. Puertas se abrirán porque el tiempo ha llegado. Si puedes creer, Dios lo puede hacer. ¿Cuánto le creen a Dios en esta tarde? Aleluya. ¿Quién dijo que la vida sería fácil? Oh, 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 oh. Nada de valor puede salirte gratis. Y cuando te quieres esconder, te das cuenta que
está cada vez. Hoy es el día de un nuevo comienzo. Hoy es el día de un nuevo amanecer. Las memorias de cada tropiezo no te siguen, se quedaron en el ayer. Solo sigue caminando hacia lo que has soñado. Puertas se abrirán porque el tiempo ha llegado. Si puedes, abre tus ojos para que puedas ver que Dios está a tu lado y te ha dado el poder. Lo que no te mató te hizo vencedor, y ahora puedes decir lo que Dios hizo en ti. Hoy es el día de un nuevo comienzo. ¿Cuánto lo creen? El día de un nuevo amanecer. Las memorias de cada tropiezo no te siguen, se quedaron en el ayer. Solo sigue caminando hacia lo que has soñado. Puertas se abrirán porque el tiempo ha llegado. Si puedes creer, si puedes creer, Dios lo puede hacer. Dios le bendiga a todos, un aplauso fuerte a Cristo. A la parte de atrás vamos a tener nuestra producción. Está nuestra producción nueva. Lléveselo con usted. Dios le bendiga, Dios les guarde. Y di conmigo, que fluya los ríos. Say with me, let the rivers flow.